La ciudad de Torrent está presa en los últimos días de la guerra entre moros y cristianos, que después de 3 años, hoy arriba el seu día gran. Especial per fi després de 3 anys i arriba esa gran entrada mora cristiana de Torrent, no? Suposa que molt contents. Ja tocava. Han passat 3 anys molt mals, però bueno, ja estem així reprenint una altra vegada la festa de Torrent, que ja veneu a veure que és una canya. Què significa este dia per a vosaltres? Este dia és el dia més gran que n'hi ha, el dia de la gran baixada de Torrent, de moros i cristians, la festa més gran que hi ha a tot el Torrent. Pues es un día muy especial, la gente de fuera yo creo que no puede entenderlo, pero es un día que estemos esperando toda la semana, bueno, todo el año, ya porten 2 años esperando y no sé, es muy emocionante bailar por el carrer, es muy especial. La fila típica de siempre, nuestro traje es este, blanco y negro, y somos hospitalarios desde hace 27 años. Y hoy, después de 27 años, es el día más especial. Es especial porque el año pasado fueron en capitanía y hoy somos primers, que también es especial. ¿Cómo podrían explicar el día de hoy? ¿Qué es el que pasa hoy a Torre? Hoy es un día especial porque hace 30 años las festas no eran las mateixes, no había esta festa. Y aparegueren los moros y cristianos y cambia todo. Bueno, Chema, ¿quin día más especial? ¿Quina vesprada más especial después de 3 años? Sí, la verdad es que teníamos muchas ganas de tornar a reencontrarse. El grupo, pues, somos una colla muy grande, amigos, y teníamos muchas ganas de vivir de nuevo este momento. Cuantísima gente que vive los moros y cristianos, ¿no? A Torrent. Sí, la verdad es que una festa chove, pero cada vez más arraigo y cada vez mucha gente. Después de 3 años, este día siempre es especial, pero después de 3 años, encara o es mes. Efectivamente, o sea, portaven molts anys, nosaltres som en Wildland Ferecía y portaven pues desde el año 2000, que 2020, que anàvem a traure tot el boato y la festa y saben tengo que esperar 3 años. Primero, qué guapísima que estás, qué reluciente. Supongo que después de 3 años habría muchísimas ganas. Sí, muchísimas. La verdad es que yo voy de favorita, pero bueno, ellos muchísimas ganas, sí. Y además que lo van a vivir aquí un mogollón. Para ti este año además mucho más especial, ¿no? ¿Qué significa tu cargo? Pues ellos son alferecía.
Y bueno, y... ¿Eso qué significa? Para que podamos aprender un poco. Yo es que tampoco... Uno de los cargos, ¿no? De... Uno de los cargos, alferecía y capitanía, pues nosotros alferecía. Yo es que, claro, como soy consorte... Vas presidiendo una de las carrozas, ¿no? Una de las carrozas, sí, con el alférez. Así que... Toda una experiencia. Exacto, para mí la primera vez iba a ser única, creo, irrepetible, ya veremos. Sí, deseamos que la disfrute. Gracias. La primera vez que nos vestimos. Es la primera vez. Cris, ven. ¿Qué os ha llevado a vestiros? Pues que no, para apuntarse a todo. Semana Santa, Paya. Que nos gusta mucho la fiesta, hija mía. ¿Qué quieres que te digamos? Bueno, cuéntanos cómo te sientes, porque vas espectacular. Yo muy orgullosa, muy bien. Wow, gozando un montón. Y está sudando como un pollo, el pobre. Hace mucha calor. Si te lo llegan a decir. No me he visto. Pero ahora ya cuando salgáis a desfilar seguro que la cosa cambia y hay que disfrutar el momento. Ahora verás el casco que nos ponen. Ahora verás. Qué bonito es. Bueno, pues que disfrutéis. Vale, muchas gracias. Gracias. Amén, espectacular, de guapes. No sé si es porque el vestido es chulísimo o que da ilusión. Yo creo que las dos cosas, sobretot el vestido y la ilusión que tenim després d'estar dos anys sense tindre festes, i clar. N'hi ha moltes ganes, molt de nervi, però emocionadíssimes totes. Torrent viu molt intensament esta festa, no? Moltíssima gent al carrer, així per a veure. La veritat és que sí, perquè són 12 comparses, són 12 filaes, i la veritat és que cada volta que se fa l'entrada, cada volta n'hi ha més gent. Ve també gent ja no només de Torrent, sinó de les ciutats al costat. I la veritat és que encara els dos anys de pandèmia, la gent ha continuat en la festa, aguantant. I la veritat és que també n'hi ha hagut altes en algunes filials i comparses. I això la veritat és que és molt d'agrair. Sí. A disfrutar d'esta vesprada tan especial. Moltíssimes gràcies. Quin dia més especial i quina il·lusió, no?, per fi després de 3 anys. Sí, sí, estem molt contentes. Ja no sabem quasi els passos. Però després és tot bé. Molt de temps esperant, veritat. Sí, hi ha molta il·lusió que s'hagi acabat ja aquesta pandèmia, que no ens deixava fer res. Podries explicar el que passa avui ací a Torre? Pues el que passa avui és molt bonico, baixem tot el carrer Convent fins la torre, quasi a Trinitàries, i està ple de gent, de gom a gom, i molt bé, molt emocionant. Ens comentaven que any rere any ve més gent a veure els monos i cristians de Torre. Sí que és de veres, d'altres pobles proper, com Picanya, La Quà, Saldaia, d'altres pobles. Molt bé, Sònia, que disfruteu. Vale, moltes gràcies. Una oportunitat única per a veure desfilar pels carrers de Torrent a les 12 comparses mores i cristianes en el seu dia gran, en el seu dia més especial, en esta entrada mora i cristiana de Torrent 2022.